Hola a todos, soy Mónica Acha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Sabes cuál es la mejor receta para ofrecer la fruta a los niños que no les gusta la fruta? Antes de deciros la receta, evidentemente os voy a contar un poquito de por qué debemos insistir de alguna manera en dar a probar a los niños diferentes tipos de frutas en lugar de desistir y decir, va, como no come fruta y me desespero, pues mejor no se la ofrezco más y se acabó, ya comerá otras cosas. También es verdad que el consumo de verdura puede suplir de alguna manera el consumo de fruta. Es decir, si mi hijo come fenomenal mucha variedad de verduras y en cantidades suficientes, pues realmente la fruta igual no es tan importante en la dieta de mi hijo. Pero ¿qué suele pasar? Que los dos alimentos suelen ir bastante parejos. Generalmente los niños que no comen fruta también tienen bastantes dificultades o no aceptan fácilmente el consumo de verduras, con lo cual ahí ya sí que tendríamos pues ese problema, ¿no? De decir, es que no come ni fruta ni verdura. Vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para insistir en esa prueba, ¿no?, que le vamos a ir ofreciendo a nuestro hijo de las frutas. En primer lugar, no debemos ofrecerles grandes cantidades de fruta. Es decir, es mejor que yo a mi hijo, que sé que rechaza el consumo de fruta, yo me preparo mi fruta y le doy un trocito a probar. Toma, ¿quieres probar? Es que está buenísima, vaya pera más jugosa, está súper dulce. Normalmente los niños, cuando nos ven disfrutar del consumo de algo, de comer algo, suelen querer probar. Si le rechaza muy drástico, no insistimos más, no es el momento de darle a probar. Pero si le vemos que duda, siempre sabemos nuestros hijos a qué reaccionan, ¿no? Pues es que está súper dulce, ah, es que parece un caramelo, es que parece una gominola. ¿Sabes esa gominola que te gusta tanto? Pues es que tiene el mismo sabor. Un melocotón, por ejemplo, unas fresas. Es decir, los niños asocian muchos sabores de frutas sin saber qué es fruta. O sea, quiero decir, hay otras, las chuches, pues que siempre se les dan sabores de frutas y sin embargo el niño igual no ha probado ese sabor en la fruta natural. Bueno, pues podemos jugar con esa asociación. La mejor manera, cantidades pequeñas, momentos adecuados, es decir, que el niño esté contento, que esté disfrutando con nosotros, pues igual de un momento relajado y que nosotros le damos a probar. Y además vamos a tratar de buscar aquellas frutas que más o menos sean similares a las que de alguna manera acepta mejor. Es decir, si le gusta un poquito las fresas, pues vamos a probar con otras frutas rojas. Si le gustan las frutas más dulces, pues no le vamos a ofrecer kiwi, que es muy ácido, pues porque lo va a rechazar, ese sabor ácido. Bueno, pues siempre vamos a tratar de insistir con estrategia, como si fuésemos estrategas que queremos ganar esa partida, ¿no?, contra nuestros hijos. Otra buena forma de ofrecer la fruta a los niños que no la quieren, que la rechazan y no les gusta, es haciendo formas. Es decir, vamos a preparar con unos trozos de fruta un dibujo, una cara, una isla, una flor, un erizo en 3D con una pera y unas uvas pinchadas en unos palillos. Pocos niños pequeños se resisten a probar algo que les resulta atractivo y además es como si estuviésemos borrando un poco cualquier mala asociación que tuviesen con la fruta. Un mal recuerdo, pues un día que les ha sentado mal o que no les ha gustado porque estaba pocha o lo que sea. Estamos tratando de asociar el consumo de fruta a algo bonito, divertido, disfrutón, ¿no?, un poco. Y de esa manera podemos conseguir que al menos pruebe un poquito más. Es decir, pequeñas cantidades, insisto. Como yo le obligo a mi hijo a que se coma un plátano entero y encima el plátano sea de este tamaño, cuando no le gusta, olvidaros que igual no vuelve a probar el plátano en toda su vida, ni siquiera de adulto. Eso les va a causar una aversión, un rechazo, que a veces es
inconsciente, psicológico, más que por el gusto. Así que olvidaros de esas estrategias de obligar a comer. Siempre presentar las frutas de manera atractiva, de manera divertida. Simplemente tienen que probar. No hace falta que se coman todo el plato. Ya estaremos nosotros o el resto de la familia para terminarlo. Pero ahora ya sí, vamos con esa receta infalible. ¿Queréis saberla? Es el helado. El helado es una receta que no es difícil que rechace cualquier niño. De manera que si yo preparo un helado solo de fresa, igual lo rechaza porque tiene un sabor excesivo, una textura más parecida a fresa. Pero ¿y si preparo un helado de yogur con dos o tres fresas? O si preparo un helado de nata mezclado con plátano, no sé. Tenemos cantidad de recetas que podemos utilizar para introducir la fruta. Primero, en pequeñas cantidades, yogur y fruta, por ejemplo. Fruta congelada, triturada, tenemos un helado para tomar al momento. Que hace mucho calor, ¿te apetece un heladito fresquito? Venga, te lo preparo. Y pongo esas frutas rojas o un plátano o un yogur a triturar y al momento tengo el helado. ¿Quieres ayudarme a preparar unos polos, unas paletas heladas para el próximo día? Un poco de leche, fruta triturada y las congelamos. Probablemente el niño que asocia esos sabores que conoce de otros alimentos saborizados pueda aceptar también ese sabor de la fruta en esos en ese formato, en formato de helado, que es el que le resulta muchísimo más atractivo. Cuando hablamos de helados, porque ahora pensaréis, esta se ha vuelto loca, como me está recomendando que le dé helados a mi hijo, evidentemente no me refiero a helados industriales, que por mucho que el helado sea de fresa, no ha visto la fresa ni en pintura. Y si no, ya sabéis, como siempre os digo, revisar las etiquetas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a helados elaborados en casa, que ya os he ido adelantando un poquito. Una buena batidora, fruta congelada y tener ingredientes a mano que les resulten atractivos al niño o a nuestra niña, pues ¿qué podemos hacer? Pues como os he dicho, preparar esos helados caseros sin apenas dificultad. Es que es súper fácil. Fruta congelada, la saco, la pongo en la batidora, le añado una gotita o nada de leche o unas cucharadas de yogur, trituro y tengo un helado súper cremoso. ¿De qué frutas la puedo preparar? De la que queráis. De mango, de piña, de kiwi, de fresa, frambuesa, mora, arándanos, plátano. ¿Qué fruta le gusta a vuestro hijo? Dulce, ¿vale? Vamos a elegir frutas dulces. Melocotón, mango, plátano. ¿Qué sabores le gustan más? Le gustan más los sabores así un poco aciditos. ¿Vale? Pues utilizamos los frutos rojos, que además dan un color súper llamativo y muy atractivo a esos helados. Que no tengo batidora que triture las frutas congeladas, pues preparo esa mezcla de la que ya os estaba hablando. Un poquito de leche o un poquito de nata para que el helado quede más cremoso. Unas piecitas de fruta, trituro y tengo como si fuese un batido, un zumo. Lo echo en un molde y lo congelo. Y una vez congelado, ya lo puedo tomar. ¿Qué puedo hacer además con ese helado? Añadirle unas virutitas de chocolate o un baño de chocolate fundido. O le puedo añadir unos frutos secos. Es decir, puedo jugar muchísimo con las recetas de los helados caseros para ofrecer la fruta de una manera diferente a los niños. Una manera que, como os digo, es difícil de rechazar. Una vez que el niño se acostumbra a los sabores ofreciéndole la fruta en formato de helado, igual podemos aprovechar también a ofrecerla en formato troceado, picado. Es decir, esa estrategia de insistencia de la que os he hablado al principio la podemos combinar también con esa estrategia de ofrecer las recetas que pueden resultar más apetecibles, como puede ser el caso
del helado. Así que quiero que os olvidéis de que los helados son solo para el verano y para ocasiones especiales. Todo depende, evidentemente, de cómo se preparen. Pero primero, se pueden consumir todo el año. Y segundo, son una forma de introducir las frutas solas o acompañadas de un lácteo en la dieta de los niños. En ambos casos nos va a resultar muy beneficioso porque sería un alimento que de otra manera no lo van a consumir y nutricionalmente ese helado de fruta fresca es exactamente igual que si comemos la fruta fresca en formato comida. Quiero decir, nos proporciona los mismos nutrientes. Así que no rechacéis el consumo de helados si es la única forma en la que conseguís introducir esa fruta fresca en la dieta de los niños. Así que espero haberos dado unas buenas ideas para insistir en el consumo de fruta. Espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.